Señor, abre mis labios. Manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. El Señor en la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre la vida recién.
Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Que la sola y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él. Señor, merece.
ser la alabanza de los buenos. Aclamadnos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, toca en su honor el arma de 10 cuerdas. Cantad un cántico nuevo, acompañando vuestra música por nuestras ocasiones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Que ama la justicia y el derecho y su misericordia llega a la tierra. La palabra del Señor habitantes del orbe, porque el origen existió, pero cuando disolvió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón. En sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, que es nuestro auxilio y escudo. Podemos alegrar nuestro corazón. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Soy
nos ha suscitado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación de la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor.
danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y orando. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
humilde mensajero es Juan Diego al presentar la tilma que el amor pintó como señal sin igual. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae la buena nueva. Mejor semilla nunca habrá, fue Dios quien la plantó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanas, hermanos, bienvenidos. Una vez más se nos da la oportunidad de reunirnos en torno al altar y poder comulgar con Cristo, nuestro Salvador. Y más en especial en este lugar, Monte Santo del Tepeyac, donde María, por gracia del Padre, en favor nuestro, ya tiene bastante tiempo en que está presente entre nosotros, dándonos a Jesucristo. Sí, escuchando, consolando, intercediendo, animando, seguro que sí. Pero ante todo, darnos a Jesucristo. Bienvenidos pues todos los peregrinos, y aunque aquí estamos constantemente a su servicio con este privilegio y también con lo que tiene de riesgo de acostumbrarnos en el día a día, también somos peregrinos. No se nos olvide, la Iglesia va de paso, no está estancada, no está encerrada, camina, y más vale que rescatemos el significado de lo que es peregrinar en el mundo, cumpliendo la misión que se nos encomendó. Nos acompaña el padre Juan Maurino Díaz Pérez, de la hermana diócesis de Cuernavaca. Vamos pues a pedir perdón al Señor Dios por todas las veces en que desconectamos vida y fe, y por eso la vida nos duele tanto, nos frustra tanto, porque hace falta la presencia de Dios a través de nosotros, reconocerlo donde Él camina, especialmente allá afuera. Pidamos perdón. Digamos confiados: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento, escuchemos. Es una lección. La palabra de Dios no solamente ilustra del pasado, también la palabra de Dios es efectiva hoy para nuestras vidas y va a hablar de qué pasa con la autoridad, que es necesaria. Aquí hay autoridades eclesiásticas, allá hay autoridades de todo tipo, pero el espíritu es ese. Del primer libro de Samuel. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba a mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: «Has bebido mucho, sal de la presencia del Señor hasta que se te pase». Pero Ana le respondió: «No, Señor, soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando, movida por mi dolor y por mi pena». Entonces le dijo Elí: «Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Ella le contestó: «Ojalá se cumpla lo que me dices». La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido y comió y vivió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y, después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: «Al Señor se lo pedí». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Responderá.
mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos, y sin tener que trabajar pueden saciar su hambre los hambrientos. Siete veces da a la luz la que era estéril y la fecunda ya dejó de serlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros tú, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios.
Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, por favor. Así pues, espero que a estas alturas no andemos todavía cuestionándonos, perdiendo el tiempo, si es o no es necesaria la autoridad. La autoridad como principio sociológico y en todas las demás dimensiones de la vida de los seres humanos en comunidad, se requiere sentido común. Porque luego salen unos despistados individuales o colectivos tonteando sobre el asunto. Eso no se cuestiona usando la cabecita y amueblándola un poco más. El problema no es ese, sí o no autoridad. Claro que sí. El asunto, desde el punto de vista evangélico, es de qué manera vamos a ejercer la autoridad. ¿Con qué mentalidad e intereses de fondo? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué método? ¿Con qué formas? Cuando se nos confía institucional, por consagración, por elección popular, por lo que ustedes quieran y manden, por naturaleza de ser papás, por oficio, por lo que quieran o queramos. Desde el punto de vista evangélico es ¿con qué actitud? ¿Bajo qué modelo vamos a entender el ejercicio de esta autoridad para que nuestra personalidad no bloquee? Porque ese es uno de los problemas en el ejercicio. La mentalidad que se forma a través de nuestra educación y nuestro tipo de personalidad puede llegar a entorpecer un buen liderazgo, un buen servicio de la autoridad desde el punto de vista evangélico. Esto es lo que se tiene que reflexionar permanentemente, cuando menos en el seno de la Iglesia. Tanto para los pastores, desde el Papa hasta el diácono, ¿verdad?, pasando por los presbíteros y obispos, como en los laicos en sus diversas tareas del mundo, del ancho mundo, como dice Evangelii Nuntiandi en número 70. Ustedes tienen enormes y muy vastos y variados liderazgos de tipo natural, de tipo cultural, de tipo también espiritual, económico, político, de todo tipo. Pero en cuanto cristianos, ¿desde dónde nos situamos ustedes también para ejercer esa autoridad y lograr el objetivo? Y aquí está el ejemplo de los ejemplos, que es Cristo Jesús, para nosotros, cuando menos. No sé para otros, ojalá, por simple humanismo, pero para nosotros ya no es opción, es esencia del cristianismo, de nuestra fe y seguimiento de Jesús. Jesús, y lo dice la gente, porque la gente no es tonta, y menos en estos tiempos. La gente sabe discernir, no sabrá como especializada de todos los campos, pero sabe distinguir cuando una autoridad es razonable, amable, sin intenciones viles escondidas, con sus fragilidades humanas, pero con el interés de buscar el bien común, etcétera, etcétera. Y cuando solamente busca el hueso, busca aparentar, se llena de su egocentrismo para mandar, hasta el autoritarismo, o de la irresponsabilidad de decir: me vale, hagan lo que se les pega la gana. Dos extremos maléficos para el ejercicio de la autoridad. O el autoritarismo burdo y salvaje,
que se ha dado y se da en cualquier campo, incluido el nuestro, entre cristianos, como el otro me vale, hagan lo que quieran. Uno haciendo valer que es el poderoso y el otro no comprometiéndose y querer ser muy popular, dejando hacer que nomás es el caos. Pero entre en medio hay toda una manera muy humana y ante todo bien cristiana de ejercer el ministerio. Dice la gente, este tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran autoridad porque se formaban para eso, para conocer las escrituras, conocer los ritos, conocer la historia, conocer la doctrina y formar al pueblo de Dios. Pero a veces se quedaban solamente a ese nivel, teórico, abstracto, como malamente a veces usamos la palabra intelectual, que a veces no entendemos y ni aplicamos bien la palabra intelectual, ¿verdad? Y más que ayudar, entorpecer. Ni entran ni dejan entrar, dijo en una ocasión el Señor. Porque hacen tantas normas y cosas que después ni ustedes quieren tocar, pero se las echan a los demás hermanos. Él lo único que viene es como autoridad de lo que es Dios, la palabra encarnada, busca el bien de sus hermanos. Él lo único que tiene en la mente, el único interés secreto en su corazón y revelado con los hechos y palabras, es el reino. Y el reino es la presencia de Dios, que busca el bien supremo integral de los seres humanos, desarrollándose integralmente, encontrándose en comunión perfecta con el Padre que nos creó para un fin definitivo y pasando por una vida más digna, más evangélica, más de veracidad, de honradez, de justicia, de solidaridad, de todo lo que el Evangelio de palabra y obra Jesucristo nos enseña. No viene a ser un tratado sobre demonología, o sea, tratado sobre el demonio o los demonios. Jesús, la palabra eterna, de veras se encarna y en cuanto hombre, como cualquiera, está sujeto al tiempo y el espacio que le tocó vivir. No le pidamos a Cristo que pudiera decir, este es un epiléptico, como hoy podría decir algún estudioso y no muy lejano de la verdad, de que probablemente ese hermanito, entre otros problemas mentales y espirituales, también tenía epilepsia. Ok, Jesús no está haciendo esas disquisiciones, ni se lo pidamos. Él está viendo que este hermano está sufriendo los efectos del pecado. No necesariamente que él ha pecado, sino los efectos del malo que se opone al reino de Dios. El malo, con mayúscula, personalizado. Y que cuando lo dejamos entrar, no solamente lastima el espíritu, lastima el cuerpo, la mente, las relaciones humanas, la economía, la sociedad, la religión. Permea cuando lo dejamos entrar. Y de eso viene a liberarnos Jesús, del pecado en todas sus expresiones y consecuencias. Es lo que le importa. No es que desconozca el sábado, ni que le diga, y que diga como algunas gentes de hoy, me vale, no señor. Y lo dice en otra parte, no vine a quebrantar la ley de una manera contraria al reino, la vine a hacer cumplir, pero no a quedarse en abstracto, no a quedarse en simplemente formulitas de escritorio o regaños o dulcitos puestos en la boca, sino viene a buscar el bien de las personas. Ve este enfermo y lo libera, punto. Ese es el objetivo de Jesús. Ojo, porque la autoridad eclesiástica y las autoridades de ustedes tienen que siempre, de alguna manera, a la tarde, al final de todo el proceso, es la búsqueda del bien de las personas, el bien integral de las personas. Al que le interese el espíritu del hombre, le tiene que interesar, como Cristo, el cuerpo, la mente, sus relaciones, su trabajo y su trascendencia. Eso hay que ver, y el modelo una vez más, aunque no se diga ahorita, pero hay que complementar. El modelo de autoridad está puesto cuando habla del buen pastor. Buscar el bien de los hermanos, nunca el propio bien. El bien de la comunidad, el bien común, háblese de lo que se hable, mayormente como pastores o como cristianos
formando parte de la sociedad civil. Hermanos, esta es una lección, no solamente para estar bien amueblada la cabeza, cultos, sensibles, actualizados, para que estemos bien identificados con Jesucristo, quien ejerce su autoridad buscando el bien. Hagámoslo, revisemos, padres de familia, empresarios, profesionistas, políticos, sacerdotes, monjitas, revisemos cómo ejercemos, qué buscamos cuando se nos da una autoridad, qué buscamos, de qué manera, en la de Él estamos en el camino. Es otra, reeduquémonos. Mientras respiremos, todavía hay tiempo para reeducarnos o convertirnos y buscar el bien de todos como Cristo lo hace. Este es el asunto. De pie, por favor. Dirijámonos, pues, hermanos, hermanas, a Dios Padre Todopoderoso, nuestra oración confiada especialmente, porque los eclesiásticos y todos los discípulos laicos y consagrados, cualquier servicio de autoridad, lo hagamos con espíritu de Cristo, buscando el bien de todos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que rejuvenezca siempre a la Iglesia, oremos. Te rogamos, Señor. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Te rogamos, Señor. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Te rogamos, Señor. Para que se acuerde de las familias de esta arquidiócesis, oremos. Te rogamos, Señor. Para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Y lo que no hemos sabido pedirte, por María te lo pedimos y esperamos. Por Cristo te lo rogamos. Por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tome un asiento, por favor. Yo a ti alabo y te canto, te exijo. Yo a ti alabo. Thank you.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia como la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y lo tenemos levantado hacia Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces partícipes de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con tus ángeles y santos, a ti te cantamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, pues, a dirigirnos a nuestro Padre Dios con total confianza, como Cristo nos enseñó, pero fijémonos bien lo que andamos diciendo, porque tiene consecuencia para la vida diaria. Digamos, pues, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. De pie, por favor, oremos.
Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María, nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos pues, el cuarto día de este jubileo que toca aquí en este santuario de Guadalupe. Hoy es el último día de este jubileo, tiempo especial de oración, de diálogo con Jesús Eucaristía, que es la continuación de la Santa Misa, un diálogo más íntimo en su capilla. En la tarde se termina el jubileo, después del rosario se reservará la Eucaristía en su lugar sagrado. También le recordamos que el día 12, como siempre, tenemos el rosario del amor guadalupano, así llamado. Se hacen ciertas reflexiones y entonces ya saben, a las 7 de la tarde empieza el recorrido. Y el día sábado, a las 12 del día, es la Santa Misa de los peregrinos, de todos los que formamos parte de la Arquidiócesis de México. El señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, que ha terminado su servicio como autoridad directa de esta gran metrópoli, pues va a estar presente. Ojalá lo acompañemos caminando, orando, celebrando la Eucaristía, agradeciéndole y pidiendo por él, y disponernos al otro pastor que el Papa ha designado para que con autoridad de pastor nos apaciente en este camino a la Ciudad de México. Vayamos pues a adorar al Señor. Angelico.